Moose, follow me. Estoy yendo de Glasarredal. Rubí. Una pieza espectacular. Llega así tranquila y se convierte en un rompevistas. Es de un padre que está dedicada al hijo del cantante. Viene a decir que pase lo que pase, siempre será allá. El amor de un padre a su hijo. Al comienzo de la canción se oye bum 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 bum. Eso es el latido del corazón de su hijo cuando estaba en el vientre de su madre. Imagínate qué sensibilidad del padre, qué amor hacia su hijo. Ya es Berlín, los teclados y este no se tiene. Es lo Chris, algo Chris Mamaburo. Mavit.
Avicii. Chico, me parece, no aguantó la presión de estar arriba y demás, y bueno, se mató, se suicidó. Era del norte de Europa, noruegos. Hay muchos DJs de ahí, de noruegos. Buenos DJs. Me recone. Comienzo es muy bueno. ¿Te parece este enterrando a alguien que se ha cargado? Fallaste, fallaste. Vaya técnica que sirva. Mira, le está reando, está rodeado. El solo con la 400. Thank you.
Encontré a la derecha, coño. Es increíble. ¿Cómo ves? Mierda de coche ese. No sé qué es más mierda, el coche o el conductor. Ahora te metes. Hace ya 200 metros para atrás que te tienes que haber metido. Voy a por aquí. Bueno, esto es una blues, se llama, Rory Gallagher, For the Last Time, Rory Gallagher. Es de esas canciones que la pondría en bucle toda la semana, vamos, que fuera son toda la semana. Bueno, vamos.
cuidado porque hay muchos trailers y es un poco estrecho. Bueno, en todas partes hay que ir con cuidado. El peligro puede salir en cualquier parte. Intentar controlar todo lo que puedas. Cuanto más cosas controles, más difícil será que el peligro te enganche desprevenido. Pero bueno, puede pasar, ¿no? Puede pasar. No puedes prevenir que te venga un pájaro de pumba y te pegue contra el retrovisor. Ese para mí se me pasó una vez. Por suerte le di con la panza, llegaste con la... Con el pico y entra como un misil. ¡Pum! Se cae clavado aquí al lado mío. Y va a 120, me acuerdo. Instintivamente puse la mano izquierda en el parabrisas porque explotaba. Bueno, estos cristales no explotan, no se rompen, se quebrajan más que romperse. Los dos cristales se caen. ¡Bum! Porque si no, no veas, cada impacto saltea por los redes, cada son un poco gruesos y eso, diferente. Tengo sueños, y esto que me he hecho una hora de siesta, ya he podido. He montado mi cama individual detrás. He puesto el despertador para una hora así y me he despertado 45 minutos. ¡Ah, qué limpollas! No, pero es la bocina. Bueno, ahí es, me lo encuentro ahí a diario. Oye, tú, chaval, ¿de qué vas, Barrabás? Escóndete, cobarde, mejor. Nietos inmaduros. Sí, pobre imbécil. Va, prisa, prisa, prisa. Va, venga, va. Hoy tendré que... Sí, sí, me puedo. Ah, está medio abierto. Está mirando. A veces se quedan así, vale. Pero todo, pues, vale todo. La vuelta para entrarme para atrás. ¿Cómo está el tema? Finalmente puedo. Si no, pues voy a echar la maniobra. Como así. Doy la vuelta. Pongo cuatro luces para que vean que me estoy moviendo. Y así ya me encargo. Cuidado, con todo. Así, quito los cuatro intermitentes y a cargar.